Las 3 de la tarde, chicos, sí. Vamos a ver si... Tenemos nueva temporada, chicos, Juan. Listo, salió el otro equipo. ¡Salió el otro equipo! ¡Ahí está! ¡No! ¡No está Ibra! ¡Amigo, no está Ibra! ¡No está Ibra! ¡No está Ibra, amigo! ¿O está? ¿Está o no? Orsolini. Ibra el domingo, puede ser, claro. Sí, lo tiran después. Puta que paja. Vamos a tener que jugar con Ibra la otra semana, entonces. Bueno, habrá que esperar. Salió nuevo equipo, vamos a ver las cartitas. Primero vamos a ver el SBC. Dos SBC, 1.88-84, muy barato. No te pide casi nada. Y 4-4, zurdito, 1.83, ojo. Ritmo decente, le pega de afuera espectacular. Tiene muy buen pase. Y regate, bueno. Es una carta ahí nomás, pero... Sí, ahí nomás, no tiene nada brillante más que el tiro de afuera, aunque no tiene tiro colocado. Bueno, SDC genérico, justamente. Y no sé si salió algo más. Tenemos nueva temporada, creo, también. A ver, aquí reclamamos lo que creo, o no, tenemos nueva temporada, ¿cierto? Ojo. Esto no le importa a nadie. Imagínate, meten un Spider-Man aquí. Bueno, nivel 15. Tenemos este lateral de la liga portuguesa, ojo. Aunque no le da química ni a su madre, pero... Tenemos lateral de la liga portuguesa con alto alto, un 80. Bueno, este yo creo que para llegar al nivel 15 está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Ahora abro los sobres de Ito, ¿ya? Después, Inglaterra 2, 4-3, corre, le pega, tiene posicionamiento, mal pase y regate, pauta. Tiene energía. Y Nathan. Defensa, brazuca, de la MLS. Ritmo normalito, defensa normalita, todo 83 en defensa, mira eso. Y físico no está mal. Yo me voy por el lateral porque este de liga portuguesa, en cualquier momento ahí, pum. En cualquier momento, pum, chico. Y vamos al último nivel. Bueno, los sobres son jugador especial electro, megapack. No soy material en los hueones, yo. Justamente. Último nivel, chico, nivel 30. Vamos a ver. Fabricio, 1.83, 4-3. Liga portuguesa también. Ritmo decente, tiro decente. Pase decente, regate decente y salta mucho. ¡Ojo, Pozuelo, chico! La leyenda, 5 pierna mala. MLS. Tiene ritmo normalito, tiro normalito. Pase muy bueno, regate bastante bien también. Eso sí que me gusta. Buena energía. Bueno, MLS bastante... Bastantes jugadores y MCD, Inglaterra 2, alto, alto, 3-4. Gullit Gang, checo, ¿ah? ¿Eh? Gullit Gang, pero con 20 menos de altura, espérate. Muy buena la carta, no te lo voy a negar. Pero bueno. Aún así, yo me voy por las ligas principales. Igual nunca llegaría al nivel 30. Hay que hacer todo para llegar a ese nivel. Vamos a ver las cartitas. Las nuevas cartitas, chicos. Tenemos a Sterling. 4-4. Zurdito, ojo. Zurdito. Marquesina dan un token. Listo, Marquesina dan un token, chicos. Zurdito, zurdito Sterling. Regate espectacular. Pase decente. Y le pega, bueno... Define. Buen ritmo, pero zurdito. Ojo el detalle, ¿eh? Uy, veo a un Lucas Moura por aquí. 4-4. La concha. Pero bueno, es una carta muy buena. Muy buena Lucas Moura ahí. Con los 90. Chetado desde siempre. Hazard con 4-4. Diestro.
buen ritmo, el tiro espectacular, pase bien, regate espectacular. volvió a ser el de antes, ¿eh? Con el tiro colocado, tiro con todo, ¿eh? todillo. Tenemos el comandante checo, 4-4 diestro, buen ritmo, buen tiro, el tiro es una maravilla, ¿eh? Pase normal, regate espectacular, casi todo en 90, energía 88. ¿Qué más? Meteo esto ya está, Gendouzi salió, ¿cierto? Recién. Alto, 3-4, 1.85, buena altura. Ritmo decente, el tiro, bueno, en verde. Pase mediocampista. Igual no defiende tanto, ¿eh? Pensé que iba a defender mucho más. Porque como no tiene tanto tiro. Pero bueno, al final tiene alto, que igual es importante. Tiene buen pase, regate espectacular. 90 de energía, que es importante. Bueno, puede estar muy bueno. Igual él es chetado la carta. Tierney, lateral izquierdo de la Premier. Por fin, alto izquierdo, 3-3. Más de 90 de ritmo. Tiene fuerza de tiro por si quiere matar a la señora en la cuarta fila. Tiene pase muy bueno para ser lateral. Regate decente. Defiende espectacular. Físico me gusta. Bien ahí. Soyuncu, Lord Farquaad. 1.85. Corre decente. Pase normalito. Regate normalito. Igual tiene buena compostura de reacción. Defensa muy bien. Físico bien. Me gusta. ¿Cuál es el otro desgraciado? A ver. Espérate. Ah, no vi a Martial. Cinco pierna mala. Alto bajo. Le pega 90. Corre 90. Da pase 90. Regatea 90. No lo quiero ni ver, chico. Tiro colocado, no lo quiero ni ver, viejo. Esto ya está. Pau Torres, Ajá, Alessandrini. Liga China. Alto bajo, zurdito, 4-4. Más de 90 en ritmo. Tiro espectacular. Pase normalito. Y regate espectacular. Buen físico. Defiende. Defiende, pero tiene bajo. Y tiro con pie exterior. Buena cartita. Yo no creo que esté tan caro tampoco, ¿eh? Este es el que me interesa a mí. Y ojo, tenemos a Florenzi. Este me interesa porque le da química a Haaland. Un 88, 89 y 90 de espesta. Una carta que, locura, ¿eh? Aunque claro, es carta de esas que engañan, porque tiene 80 en percepción defensiva. Tiene muy poco regate, pero eso es lo mismo. Tiene 90 de agilidad, poca reacción y compostura. Este tipo te va a dejar la pelota ahí mismo. Te va a dejar la pelota ahí mismo, viejo, ¿eh? Pero bueno, da química al menos, no creo que sea caro. Y Florencia. Alto, mediocampista nato este, 3-3. Buen ritmo, tiro lejano está muy bien. Pase decente, regate igual. Florenzi siempre se mueve bien y defiende bien. Buena energía, buen salto. Aunque no le gana a nadie. Bueno, una cartita que no es tan top para ponerlo en lateral. Y de mediocampista en la Serie A yo creo que hay mucho ya. Hay mucho para escoger. Pero bueno, una cartita ahí que si te sale, pum. Después lo juntas con Ibra. Claramente, chico. Bueno. Hay sobre especial, dice la gente. Así que voy a tener que descartar todo esto para verlo. ¿Salió algo más o no? No creo que haya salido nada más, ¿cierto? Para de jugadores de Oro Premium Plus, contiene jugadores entre los especiales. Además de un pack de oro. Oro Prime, jugadores especiales. 81-89. Se refieren a este sobre, ¿cierto? ¿O no? La preview. Ordinar el sobre, o sea, te dan un sobre de jugadores Oro Prime y un sobre de oro que... Bueno, ahí está, este es el contenido de hoy. No sé si
Ábrelo, Andruco, a ver si renta, viejo. Ni siquiera abrí sobre de 100.000 renta. Imagínate, voy a abrir esa ordinarie. No, pues, hombre. Bueno, en objetivo no creo que salió nada, ¿cierto? No, no creo que haya salido nada. Ahí está, contenido de hoy. Buen equipo, pero faltó Ibra. Vamos a tener que esperar para probarlo. No, no soy material en los hueones, yo.